Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Secret of Mana, continuamos la aventura. Estamos en Mandala, aquí en la montaña. Hemos conseguido el poder de Jade, ese quinto... Oh, pues no lo tenemos todavía. Pues espérate. Vale, vale. Jade lo tiene Shade, solo tiene Pop, es verdad. Vamos a lo alto de la... del templo este que había, al hombre que nos tenía que comentar alguna cosa al respecto. Y bueno, a ver cuál es nuestro siguiente punto. Y los orbes estos que están aquí, ¿a qué eran? Bueno, no recuerdo muy bien esto lo que era. Vamos a usar el tambor, vamos a usar a Flamby y vamos a ir a otra localización del mundo de Mana. A ver si me sitúo en el mapa. Tenemos que ir a la ciudad de Oro. Esto es Tashnica, me parece. Somos más adelante. Y tenemos que ir a la ciudad de Oro, que está justo en el centro. A ver si lo localizamos, ¿eh? Esto se no lo recuerdo. Esto es el mundo helado. Buah, es que yo en la época de Super Nintendo tenía mi mapita que vino con el juego y era súper práctico. ¿Puede ser esto? Sí, yo creo que tiene que ser esto. Vamos a ver, ¿dónde llegamos? Es esto. Vamos a ver qué objetos tienen primero. Esta es la cafetería, por eso, ¿no? Vamos a ver qué hay. Pues solo está esta mujer. Aquí está la armería. Está la jabalina. Y ya está. Y vamos a por el equipo. Es aquí. Este es el vendedor nuestro. Vamos a ver qué nos vende. Tenemos un brazalete, el Luxury Ring, 8800. ¡Buah! Ring, el traje, este es para los tres. Y el casco, madre mía, qué precios. Otro casco. Otro casco. Vaya precios, ¿no? Si no, ¿dónde estamos? En la ciudad dorada, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poco de lo que nos ofrecen aquí. La posada. ¡Epa! ¿Qué es este hombre?
La Golden Tower, vamos. Bloqueada. Vamos a ver, vamos a abrir un poquito más. Quizás no es aquí donde deberíamos venir. Esa es la pensión. Ah, la llave está perdida. Me han robado. Esta es la pensión. La pensión no hemos ido. Vamos a probar la pensión a ver si averiguamos algo. Y a lo mejor sí tenemos que ir a Tasnica, ¿eh? Desde aquí. Yo recordaba que Tasnica era de los últimos sitios. Después ya íbamos a la ciudad de Maná, al volcán. Primer piso del hotel. Vale. Aquí no vive nadie, ¿eh? Ah, aquí está. No ofrece ningún detalle. Bueno. No ofrece muchos detalles. Vamos a hacer una cosa. Como han dicho que hay un espía de Tasnica y demás, recordemos el capítulo del Imperio. Y que Mara... Eso, que voy a volar más alto. Mara nos dijo algo de... De que era una espía, ¿vale? Esto es el desierto. Aquí está matando. Un cañón. Estos calles, nave. Oh, ¿eh? En este continente. ¿Dónde está el Imperio, tío? Tengo mis dudas, ¿eh?
Había una forma de ver el mapa entero. Ahí. Es este continente, mira. Este no es. Vale, este es el del templo de Thanatos, ese es el castillo y vamos al sur. ¿Puede ser aquí? ¿Puede ser aquí? Eso es. Ah, sí. Está aquí Mara, ¿no? Aquí. Ah, ella tiene la llave secreta de la Isla Dorada. Vale, nos la deja. Vamos a esa, devolvemos. Ya tenemos la llave de la Torre Dorada. Vale, perfecto. Plan B, ven a buscarnos. Vamos rumbo otra vez a... la torre. Ahora sí vamos a visitar la pensión. ¿Vale? Por la simple razón de que... de si caemos que estar aquí... más que nada la partida guardada. No vamos a... no vamos a dormir, pero sí que vamos a... a grabar partida. 200 monedas, menos mal que no. Grabamos en este slot. Y vamos allá. Vamos con el equipo básico que hemos salido de, en el último enfrentamiento, ¿eh? De cuando fuimos a Jade. O sea, que notaremos la diferencia con los enemigos. Y bueno, pues a lo mejor intentamos subir un poquito de nivel antes de alcanzar. Es importante subir de nivel ahora ya. Nos vamos acercando casi a... hemos superado la mitad del juego y estamos a punto de desenlace. ¿Lo veis? Los conjuros son fuertes. Y vamos. Ha tocado fuerte a... a Karen. Y a Pop también, ¿eh? Se lo cargaban, ¿eh? ¡Buah! Se la han cargado. Pues esto no va a llevar tiempo. Esto no va a llevar tiempo, gente. Aquí tenemos que subir de nivel a los personajes. Así que intentaremos hacer más o menos lo que podamos. Y volver atrás. Es decir, subir de nivel lo máximo posible, ir avanzando en habitaciones antes de llegar al enemigo, evidentemente. Volver atrás y... y grabar. Grabar, volver a coger el equipamiento y volver a entrar. Un poco más preparado. Esa es la idea principal que tengo ahora mismo, viendo el resultado de esto, evidentemente con dos lobos. Recordemos que soldados de esto nos han costado muchos en el castillo. Y bueno, pues ahora subí en el Karen justo. Amigos, que se cura mucho. Y que no caen. Porque si ya me dirás tú si no lo hemos dado. Muy bien, Karen. Vale, voy a ganar el lobo. No le quita nada, un ataque de 5.
por nivel 32. Vamos justito de nivel, ¿eh? Bueno, ahora pensándolo, la verdad es que sí que se les tiene que notar mucho a ellos el que yo lleve un equipamiento un poco superior. Recordemos que yo había cambiado, parece que era la armadura y ellos no, lleva la dorada. El gorro llevamos lo mismo. Yo llevaba esta, la Magical Armor. Llevo uno de 43 y uno de 78. Ahí está la diferencia. Un brazalete y uno de 20 y ellos llevan uno de 16. Uf, se tiene que notar aquí. Vale, lo que haremos es conseguir un poco de dinero. ¡Hostia! ¿El enemigo ya? Pues esto sí no me lo esperaba. Vamos a ver. ¡Guau, tío! Es que me lo va a matar. No tengo. ¡Guau! No tengo comida ya. Bueno, 40 que se lleva. Hace mucho daño, ¿eh? Hace mucho daño el pavo este. Vamos a probar con... mucho de magia. Con Jade, a ver qué hace. Uno. Hacen más daño ataques físicos ahora mismo que cualquier conjuro de... Vale, Salamando aún se corta. Va. Baja. Baja, valiente. Wow. ¡Baja, valiente! Ah, tío. No me digas, tío. Ese ha sido el ataque de... supongo que el mío ha sido el de 200 y pico. ¡Total! ¡Oh! Animal. Estamos fuera de... me señala ahí ahora. Vale, yo no tengo nada. Mira, imagina las luces que así lo vamos a gastar con Karen, ¿eh? La nuez, la nuez. No tengo... solo tengo dos. Por favor, se pone complicado esto. Pensé que ya vamos a preparados. No, no he repasado de final de un capítulo a otro. Salva a Pop ahí del conjuro de él, se queda sin magia y la última no es. Me corta la cabeza. Muy bien. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Esto?
eso no lo recuerdo yo. Venga, Karen, Karen. Me ha matado, ¿eh? ¡Oh! Me tiempo de descuento. Venga, levanta, levanta. Va así, ¿no? Hay que arrebatar la cosa casi. No, no estaba seguro yo de que superáramos este enemigo, ¿no? Y me parece que este no es el final. Bien. Rueda el boomerang. Cofre, alguna cosa, ¿no? ¿Puedo ver para atrás? ¿Están los enemigos? No sé si están los enemigos. Sí, están, sí están. Hostia, tira, tira para adelante. El hacha. ¡Bam! ¿Se ha quedado pillado o eran dos los que me tenían que dar y me las dando a seguida? No decía nada. El templo este ya. ¡Mierda! Y el 33 para win. Vamos a guardar las distancias. ¿Más? ¡Ojo! Minotauro. Vamos a con el círculo, a ver qué. No sé qué daño le ha hecho. ¡Levanta, levanta! ¿Me lo ha matado? ¡Buah, tío! Me lo ha matado. Quedan dos conjuros más de estos a Karen. Ya, encima hace magias. Ah, vamos a sufrir aquí muchos chavales. Me lo mata, otra vez. Ya no quedan ni copas. Y a los tres. Va a pasar, eh. Va a pasar de enemigo. No está bien medio esto. No está. Karen fuera. O sea, ya no nos curamos ya ni siquiera. Bueno, pues volveremos con más energía.
Bueno, pues estamos de nuevo con el enemigo. Hemos subido un poco de nivel. Hemos comprado algo de... de armamento. De armaduras. Pero como veis, este enemigo empieza fuerte. 1%. Vamos a probar otra vez. No me lo creo. Ahora sí, 75. Vale. Ahora es todo lo que podamos. Esto es lo bueno. Wow. Wow. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Por lo peor posible. Me he fundido a los dos. Tanto Karen. Mira, tengo magia todavía. Nada, tengo la nuez. Esta vamos la nuez. Vamos a ver si aguantamos. Con Sylvie le hacemos bastante daño, o sea, vamos a aguantar este. Los Thunderbolts, relámpagos. Cuidado, Karen, que te pilla este tío y nos hace. ¿Ves, Karen? Es que te lo decía. Bueno, pues Karen ha caído. Quedándome de tres copas. Vale, nos quedamos sin magia ya. Una otra nuez. ¿3 de daño, tío? ¿Ha merecido la pena ese ataque? Venga, Karen. Ahora tiene que dar mucho más. Ahí está. Toma. Pues hemos sufrido, ¿verdad? Porque nos llevamos con un nivel muy inferior a donde estamos. Espera que fuera el último enemigo de la zona. Seguimos avanzando, subiendo. De que está. Lumina. Ya los tenemos los poderes. Esto nos lleva a Karen, no nos lleva a Pop. Y la quinta maná. No, sexta. La sexta maná. Vale, pues nos faltan dos únicamente ya. Para el desenlace del juego. Vamos a usar la cuerda. Vamos al pueblo. Y bueno, pues vamos a ver si
Podemos comprar alguna cosa de estas nuevas. Ya la miraré. Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, que nos haya gustado un poquito más de lo normal. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.